Nosotros pensamos, los hijos del señor Maximino, el cual están muy dolidos por la, la acción que tomó la justicia aquí, negligente, el fiscal. Nosotros vamos a querellar contra la fiscalía de este distrito judicial, contra el centro penitenciario, porque no se le brindó el servicio médico que él necesitaba. Incluso la misma enfermera nos dijo que allá no contaban con... Si él se ponía malo el domingo cuando fuimos... Si él se ponía malo, ellos no contaban con los servicios para reanimarlo. Ellos tienen allá un sistema primario, no especializado para todo lo que ya a todos los estamentos de aquí, las cortes, se le dijo que él tenía. Él necesitaba ser visto por más de 5 departamentos médicos y no se le dio la atención. O sea que a la directora, que ese día cuando fuimos allá, se lo recuerdo, nos dijo que él estaba bien el jueves pasado, que él estaba en condiciones óptimas, que él podía bajar donde el médico legista para que lo chequeara. A la directora que se prepare, porque nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Y aquí en San Francisco de Macorís van a rodar muchas cabezas, porque no fue un perro, como decían los hijos del muerto, no fue un perro que mataron. Ese señor tiene doliente, tiene familia que conoce cuáles son sus derechos, los cuales no se le quisieron aplicar a su padre, que era de 76 años, y tenía su problema médicos y no se le fueron atendidos. El 25 de julio se le está solicitando un cateterismo de emergencia que necesitaba el imputado, en el cual nosotros tenemos comprobante de todos los depósitos que se le hicieron, una para homologar los resultados y otra para realizar el traslado a Corazones Unidos en Santiago, en el cual todavía el 11 de septiembre fue el último depósito que se hizo y no hemos obtenido respuesta. Él tenía una cardiopatía isquémica positiva, diabetes mellitus, comenzó en tipo 2, ya la tenía en tipo 1, insuficiencia renal crónica, que ya estaba para diabetes. Tenía también diabetes, la cardiopatía, problemas renales, sí, necesitaba la diálisis ya. Bueno, en la directiva de la cárcel, en su momento, tenemos información, un interno, que fue la persona que nos informó que él había fallecido, nos dijo que él tenía más de 2 horas muerto, que no se le dieron los primeros auxilios desde que él mostró su crisis que estaba haciendo. En ese sentido, la tarde entera nos la pasaron llamando, pero ya nosotros habíamos hecho... Incluso tuvimos una audiencia el jueves donde la Corte de Apelación subieron los 5 jueces y le negaron la variación de la medida para él asistirse médicamente. Dinero, sí. Nosotros tenemos recibos de que a los familiares del occiso se le entregaron 700 mil pesos, que fue su primer pedimento, a una tía donde ella tenía un poder para recibir. No obstante eso, ellos cambiaron de abogado y estaban solicitando la suma de 2,5 millones para desistir de la acción. Nosotros, desde el principio, cuando yo tomé este caso, yo le dije a los hijos del señor que bajo ninguna circunstancia yo permitía que en este caso se manejara con dinero, porque la muerte de ese señor, ellos y todo el pueblo de San Francisco de Macorís sabe que fue por defensa propia, que ese señor se lo buscó porque él le iba a clavar un cuchillo.